Y en este encuentro maravilloso que hoy estamos viviendo en la localidad de Bariloche, donde bueno, hay muchos compañeros neuquinos que se han acercado de todos los puntos de nuestra provincia, para nosotros la verdad es un orgullo. Y para mí, desde conducir la organización en la provincia de Neuquén, donde de las 7 seccionales que tenemos, podemos decir que 4 seccionales son conducidas, sus secretarios generales son municipales. Tenemos más del 50% de nuestras seccionales, quienes conducen la seccional son compañeros municipales. Bueno, compañeros, acá está, compañeros. Y estos encuentros deben servir para eso, también para entender que nuestra organización se debe abrir, y cuando decimos que se debe abrir tenemos que mostrarlo concretamente y darles esa posibilidad y darles esa participación de que los compañeros municipales se desarrollen y conduzcan nuestra organización sindical. Si nosotros tuvimos un desarrollo en el Estado provincial y en el Estado nacional, hoy debemos abocarnos, pero tenemos que estar convencidos los dirigentes de que tenemos que darle la posibilidad a esos compañeros a organizarse en el marco de la Asociación Trabajadores del Estado. La verdad que esta conducción nacional ha demostrado cumplir con lo que siempre se viene predicando en distintos congresos y encuentros que hemos tenido de conducción nacional. Este plenario de municipales de la Patagonia tiene que ver con aquello, es consecuencia de aquello que se había decidido en reuniones previas. En el sector municipal realmente lo hemos tomado muy a pecho aquello de que teníamos que ir a los municipios y realmente era una falta nuestra. En algunos casos, porque cuando hemos ido, los compañeros nos han recibido con las manos abiertas, los brazos abiertos, y realmente hemos crecido, y porque tal cual lo han dicho los compañeros, este es el sindicato al cual pertenecemos. Un sindicato que abre las puertas, que se puede hablar, siempre se puede decir lo que uno quiere, y por eso esta cantidad de compañeros que hay acá presente, ¿no? Así que desde mi parte, bueno, seguir trabajando, apoyando este sector, que realmente es uno de los sectores más postergados de los trabajadores, si los comparamos con el sector de empleados nacionales y provinciales, con sueldos mínimos, con precarización laboral extrema, donde ya no solamente hay planes y no contratos por día, donde se perciben sueldos muy bajos, pero que también están, digamos, con la posibilidad de un día para el otro estar en la calle. Creo que esto de juntarnos, capacitarnos, porque esto también sirve para muchos de nosotros formarnos en algunas cuestiones de este sector, sirve y de mucho. Así que bueno, nuestra parte nada más, y volver a agradecer a quienes han organizado y han invitado a esta jornada de debate y decisión seguramente. Es un sueño que uno tiene en la militancia, es decir, poder encontrarnos los municipales y poder tener un punto donde podamos discutir montones de situaciones que nos pasan en nuestra vida cotidiana dentro de la municipalidad. Y creo que esto es muy importante, este encuentro muy importante, y esperemos y pongámosle a nuestro compañero secretario general, a nuestro compañero secretario adjunto, de que esto no termine aquí, sino que periódicamente pueda haber un encuentro patagónico para saber en qué situaciones estamos cada uno de nosotros, cada una de nuestras provincias. Así que hay que aprovechar, como dijo Julio, esta situación. Hoy es un día muy importante, en lo cual nosotros tenemos que sacarle la mayor cantidad de provecho, porque esto es lo que vamos a desparramar en toda la Patagonia. Cada uno de nosotros lo vamos a encargar, desparramar a cada uno de nuestros compañeros, a decir lo importante que son los encuentros patagónicos para todos nosotros. Así que a trabajar, a escuchar, a oír y a poder llevarse lo mejor de cada uno de nosotros. Muchas gracias, compañeros. Buenos días, compañeros y compañeras. La verdad que estoy ocupando hoy este lugar porque nuestro secretario general ha sufrido un percance de salud, que sabemos que va a salir bien porque es un luchador y es lo que nos ha enseñado en la calle. Así que
les agradezco de todo corazón el aplauso que me llevo de ustedes y bueno, espero como siempre. Como siempre espero de los plenarios que he participado de ATE en mi corta trayectoria, que nos llevemos lo mejor de cada uno y que nuestro ejemplo de la provincia de La Pampa también les sirva a todos ustedes, llevarnos de grandes luchadores como he escuchado hoy acá y sabemos por la historia de ATE que tenemos municipales y sobre todo reivindico como la compañera las mujeres trabajadoras de la municipalidad por la lucha constante que tienen y el maltrato que sufrimos las mujeres en nuestros ámbitos de trabajo y que hemos revertido esa situación y que, bueno, espero que esto nos prepare para el plenario nacional y que logremos los convenios colectivos de trabajo para todos los municipales y que se nos recupere todos los derechos que nos han tenido postergados. Y vuelvo a agradecer a ATE Nacional y a esta organización a la cual pertenezco, de la cual me siento orgullosa, el lugar que nos ha dado las mujeres, el reconocimiento y el reconocimiento de la lucha que estamos teniendo por los trabajadores municipales. Muchas gracias, compañeros.